Welcome to the 2020 Latin Fashion Week Colorado Digital Fashion Show. So wherever you are, share this event and enjoy the Latin Fashion Week Colorado 2020. Latin Fashion Week Colorado was created to honor the rich diversity of our creative communities, not only from the Americas, but also from Europe, Africa, and Asia, with recognition on a national and international level. Latin Fashion Week Colorado helps our talented designers with a free platform to expand their brand and showcase their beautiful art around the world. Hola, hola, mi nombre es Genesis, soy de Venezuela, me pueden conseguir en Instagram como Glam by Lean. Bienvenidos una vez más a la Latin Fashion Week 2020. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer este maquillaje full color, así que empecemos. Ya una vez teniendo el rostro bien hidratado, voy a utilizar un primer que minimiza los poros. Ahora voy a empezar a hacer la piel. Les recomiendo que si es primera vez que van a hacer un maquillaje colorido, hagan primero los ojos antes de la piel. De esa manera evitarán mancharla. Voy a utilizar esta brocha Kabuki, que es de la marca Morphe y es el número M439. Voy aplicando a toquecitos. Ya teniendo la base lista, llegó el momento de utilizar los correctores. Voy a utilizar dos tonos, uno de mi color de piel y uno, dos tonos más claro. Me voy a aplicar en el mentón. Voy a utilizar esta esponjita pequeña para difuminar todo. Ahora el siguiente paso es sellar con polvo translúcido suelto. Voy a utilizar este, que es mi favorito ever, el de Laura Mercier. Ahora llegó el momento de hacer el contorno. Voy a utilizar una brocha de Morphe, esta es la E4 y es una brocha angular. Lo vamos a aplicar por todo el huesito del pómulo, yendo hacia los labios. De esta manera, vamos a levantar el pómulo. Lo mismo voy a hacer con la nariz. Voy a aplicar un poco de contorno por los laterales. Voy a aplicar un poquito de rubor en la zona de las manzanitas. Utilizar un polvo suelto. Aquí se los voy a dejar para poder definir más los pómulos y lo voy a aplicar con esta esponjita seca. Listo, ahora voy a hacer las cejas para ahora sí empezar con los ojos. ¡Listo! Ahora voy a utilizar una brocha conocida como lengua de gato porque es planita y es especial para utilizar producto líquido. Ahora sí vamos a empezar con los ojos. Voy a utilizar una de mis paletas favoritas del momento. Voy a empezar utilizando un color rosita. Un poco neón. Yo primero aplico el color, saturo y luego difumino. Voy a cambiar la brocha por una más pequeña y voy a agarrar un color morado. Ahora llegó el momento de jugar con los azules. Voy a utilizar este por acá como un turquesita.
con la misma brocha con la que apliqué el morado. Luego que el color ya esté bien saturado, voy a utilizar una brochita limpia para difuminar. A mí me gusta darle profundidad al maquillaje y eso lo hago con sombra negra o con una sombra un poco más oscura. En este caso voy a utilizar esta. Y así va quedando el maquillaje. Ahora voy a utilizar una brocha tipo balita para aplicar el pop de color en el lagrimal. Voy a utilizar un amarillo un poco neón. Lo voy a ascender un poco hacia la línea de agua. De esta manera. Listo, miren cómo resalta el amarillo en el lagrimal. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de los ojos. Voy a utilizar este. Voy a utilizarlo con una brochita planita de cerdas naturales. Uno hace caras muy raras cuando se está maquillando. Voy a utilizar este por acá. Me parece que se ve muy limpia la transición. Voy a utilizar un delineador. Este delineador es de la marca de Suba Beauty y se activa con agua. Voy a utilizar este pincel para delinear. Y esta es la parte en la que yo digo, no respires. No sé si ustedes lo logran apreciar al 100%, pero se ve bastante neón el delineador. Ahora con un delineador más delgado voy a dibujar una línea muy delgada en color blanco por encima del fucsia. Listo, así se va viendo. Ahora vamos a aplicar el toque de brillo y eso lo vamos a hacer con este set de piedritas que lo pueden conseguir en Amazon. Vienen de varios tamaños, vienen tornasoladas y plateadas. Yo voy a utilizar las plateadas. Las voy a aplicar con este lápiz de cera que viene incluido y las voy a pegar con pega de pestañas. Voy a utilizar la pega de Kiss. ¡Tarán! Apliqué más piedritas por encima del delineador y me dibujé unos punticos, no sé si los logran ver, unos punticos fucsia en el lagrimal. Ahora voy a aplicarme mascarilla de pestañas y las pestañas postizas. Ahora llegó el momento de aplicar el labial. Voy a utilizar este que es como un rosadito pálido para no recargar tanto el maquillaje. Ahora a mí me gustaría darle un efecto para que los labios se vieran un poco más grandes y esto lo voy a lograr con la siguiente técnica y el siguiente labial. Voy a aplicar solo tres punticos de este color, que es muchísimo más claro que el anterior, para formar como una especie de degradado. Si no tienen el labial muy claro, pueden utilizar también corrector. Voy a aplicarlo con una brochita mediana, no muy grande. Y la voy a mojar con agua de rosas. Voy a aplicarlo en las zonas de iluminación. ¿Cuáles serían esas? La punta de la nariz, el mentón, el pómulo y si gustan la ceja, el arco de la ceja. Miren cómo se ve ese iluminador de hermoso.
Esto sería todo con respecto al maquillaje, pero un buen maquillaje necesita una buena pinta, unos accesorios y un cabello lindo. Ahora sí estamos listos. Espero les haya encantado el resultado del tutorial y del maquillaje y se atrevan a recrearlo. Si desean ver más de cerca mi trabajo, me pueden conseguir en mi página de Instagram como Glam Bailea, donde les estaré compartiendo contenido súper divertido, full color, así como también maquillajes sociales. Bueno, eso sería todo. Espero que tengan un hermoso día. En Colorado, nuestras comunidades son las que nos hacen fuertes. Nos ayudan a alcanzar nuestras metas y nos dan esperanza para el futuro. Cuando el juego se pone difícil, apoyamos a los que nos rodean. Porque cuando una persona gana, todos ganamos. Es por eso que Alpine Bank se enorgullece de llamar a Colorado nuestro hogar. Cada vez que usas tu tarjeta de débito Latino Community Loyalty, Alpine Bank dona 10 centavos para apoyar proyectos comunitarios latinos e hispanos. Tú eres Colorado y nosotros también. Saludos, mi gente, mi nombre es Raúl Otero, soy un maquillador profesional, maquillador en la ciudad de Nueva York y vengo desde San Juan, Puerto Rico. Un poquito de mi historia, comencé mi carrera en el 2003 en la residencial de Llorén Torres tomando un curso que ofrecieron para los jóvenes y el resto es historia. Y gracias a Dios he alcanzado niveles altos en mi carrera, he trabajado para revistas como Bazaar, Vogue Arabia, Elle, El Sorbiles, con fotógrafos como Gilbert Sermon, Juan Cal, Shari Hansa, Sebastián Faena, entre muchos otros. He sido bien bendecido en mi carrera. Ahora mismo estamos tras bastidores en un shoot para una campaña publicitaria. Y siempre voy a los trabajos representando a Puerto Rico, tratando de poner el nombre de Puerto Rico siempre en alto.
dice que todos los que viven en la casa son especiales, como mi tía, que me llevó por primera vez en autobús a la biblioteca, o la amiga de mi mamá y su bebé. El censo informa sobre fondos para escuelas, carreteras o clínicas, así que cuenta en el censo del 2020 a todos los que viven en tu casa, incluyendo a los niños. Empieza aquí en 2020census.gov. Hace más de 20 años comenzó una pasión por manifestar emociones, sentimientos, sensaciones, y la cámara fue la herramienta para poder capturar los momentos, detener el tiempo, los recuerdos, lo visto, lo vivido, sin darme cuenta que a través de la fotografía, el mundo entero estaba viendo lo que yo vi, lo que yo viví, de la manera en que yo lo sentí. Entonces empezó una nueva conciencia sobre lo que deseaba transmitir, porque eso era lo que quería vivir. La belleza. La belleza desde mi punto de vista. Y así, sin darme cuenta, mi punto de vista ha sido alabado y criticado por más de 20 años. Y ha alimentado mi alma y mi espíritu, y el de otros también. Revistas como People en Español, Essence, Estilo, Tiempo, Selecta, Buena Vida, Imagen, Caribbean Business, Ocean Drive y muchas otras han publicado mi trabajo, así como he colaborado con Telemundo, Univision, con prestigiosas marcas y agencias de publicidad. Pero tengan en cuenta que trabajar con todos esos grandes no es nada comparado con sentir la reacción de la gente cuando ve tu trabajo, cuando reaccionan a tu punto de vista, cuando sientes lo que la gente siente viendo lo que tú captaste en el tiempo, lo que tú sentiste. Yo soy de Puerto Rico, me llamo Héctor Torres y me dedico a la fotografía.
Hola, saludos. Mi nombre es Reina Torres, maquillista profesional. Y bueno, les voy a contar un poco de mi historia, de cómo empecé en este campo del maquillaje que tanto amo. Yo cuando era muy pequeña me encantaba el maquillaje y así empecé experimentando. Entré a la universidad y sentía que me faltaba algo. Y como me sentí incompleta. Y estaba estudiando comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Y decidí tomarme un receso y me fui a estudiar profesional maquillaje, y fue el comienzo de lo que es mi carrera hoy en día. Y entonces comencé a trabajar en videos musicales, pues para ese entonces el productor Javi Ferrer, quien era compañero mío en la universidad, me ofreció ser maquillista con él, y yo empecé con él y estuve varios años trabajando. Esa oportunidad ha sido la que me abrió puertas en este campo, porque adquirí experiencia en esos años que trabajé como maquillista en videos musicales y pude trabajar con artistas de la talla de Daddy Yankee. Pues han sido artistas del género urbano, los más, de Daddy Yankee hasta Don Omar, entre muchos más. Y de ahí también pude trabajar como maquillista en varias revistas, por ejemplo, para ese entonces TV y Novelas. Eso fue como para el 2006-2007 que yo empecé, y por ahí seguí. Trabajé para la revista Ego Moda y Ego TV. Trabajé para desfiles de moda como Puerto Rico High Fashion Week, San Juan Moda, para diseñadores como Jackie Tejada y Rubén Darío. Trabajé para certámenes de belleza, mi Puerto Rico Petit, mi Puerto Rico Universe, varias campañas de comerciales también. Y ha sido bien chévere porque toda esa experiencia me lleva a diferentes, me abre puertas a otras oportunidades. Por ejemplo, empecé a trabajar en Guapa TV, empecé a trabajar también después en Mega TV. Esa ha sido una de los logros más importantes, porque era mi sueño trabajar como maquillista en la televisión. Y lo logré, me gustó mucho, porque pude trabajar con personas de la televisión. También estuve trabajando como maquillista de varias celebridades de la televisión puertorriqueña, como por ejemplo Daniela Droz, Bebé Maldonado, Mimi Pavón, Jackie Fontanes, cantantes también. Pude maquillar a Yolandita Monge, también a Dayanara Torres. La lista no me da el tiempo aquí para decirles, pero sí han sido varias personas. También me gusta dar talleres y seminarios. Trabajé para líneas de cosméticos como por ejemplo Dior, que fue una de las primeras que yo empecé a obtener experiencia trabajando para esos cosméticos Dior. También trabajé para NARS, Too Faced, en tiendas como Sephora. Y acá ya en Estados Unidos, después de que me radiqué acá en Estados Unidos, que estoy en Connecticut, pude trabajar en Nueva York también, haciendo campañas, también trabajando y asistiendo a stylists, a fotógrafos, y uno que otro video musical también. Y bueno, también trabajé en las tiendas de cosméticos también acá en Estados Unidos. Y pues bueno, siempre me he mantenido haciendo lo que me gusta, que es el maquillaje, y no me rindo. Esa es mi pasión y siempre eso es lo que seré, maquillista por siempre. Y pues nada, esa es mi historia. Espero que les guste. Me gustaría contarles más, porque es más, son 14 años ya que llevo en esto. Pero eso
Ese es más o menos el resumen. Y pues nada, muchas gracias a todos. En estos momentos, sabemos que estar informados es esencial. Noticias Univisión Colorado mantiene un compromiso contigo para informarte, actualizarte y guiarte para reducir la incertidumbre. Con Noticias Univisión Colorado y noticiasya.com. Hoy más que nunca estamos juntos. De lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Noticias Univisión Colorado. Juntos, hacia adelante. La intención de este video es mostrarles mi vida en las redes sociales. Soy Gabriela Coronado, modelo venezolana, nacida el 10 de noviembre de 1995. En las redes sociales me conocen como Gabriela Coronado 10, 10 por el día de mi cumpleaños. Me gusta mostrar mis experiencias como Miss, las actividades dentro del mundo de la moda, mis rutinas de bellezas, lugares favoritos como la playa, en fin, todo lo que me caracteriza. Lo que más disfruto de las redes sociales es llegar a los corazones de las personas que se identifican conmigo, en especial de las chicas. Esa conexión con todas a la hora de leer sus mensajes de amor, sus lindos comentarios, de recibir su apoyo y saber que soy fuente de inspiración para muchas, eso me llena de satisfacción y me impulsa a seguir mostrándoles lo mejor de mí. A ustedes que están detrás de cámara, quiero decirles que no permitan que nadie les corte las ilusiones de luchar por sus sueños, que sigan adelante, que se dediquen y que hagan todo con amor para que así puedan ver los resultados de las cosas que quieren lograr. Actitud. Esa palabra se la dedico a todas las mujeres en el mundo. Cuando aprendemos a conocernos, a respetarnos y amarnos, la vida se nos hace más sencilla, porque todo lo que hacemos a partir de ese momento es lo que en realidad nos hace feliz. No importa el qué dirán y no te preocupes en complacer a los demás, solamente preocúpate en tener actitud. Colorado Youth Outdoors, our campus exists right in the heart of Northern Colorado. Today we're out planting trees here in Fort Collins, Colorado. What Noble Energy has been able to do here the past 3 years has enhanced their programs and really affected every single group. It's awesome to just have that energizing power to bring back to the community, and it's just fun. It's nice to be able to come out and just do something that's really going to make a positive impact. An in-kind gift like we received from Noble Energy is the only way that we could do what we do. And they see the support that Noble gives. It really resonates with people that Noble's not just an oil and gas company, but we are a community service company. There's a word that we like to associate with relationships, and that's being a neighbor. Being a Noble neighbor means coming out into our communities because we recognize that giving back is a value that we need to support. Hola, bienvenidos al Latin Fashion Week Colorado. Mi nombre es José Vallecillo. Soy fotógrafo de modas en San Juan, Puerto Rico. La fotografía siempre ha sido una de mis pasiones. Me gradué de Syracuse University con un bachillerato en fotografía cuando era análoga todavía. Al volver a la isla, empecé a trabajar como creativo en publicidad y me encantó. Por más de 30 años le dediqué mi vida profesional a esta carrera que me ha llenado de satisfacciones, como ganar en el Festival de Cannes y abrir la oficina de TVWA en Puerto Rico. Luego de 2 años haciendo ambas cosas, he decidido enfocarme más en la fotografía. Y menos mal, no he parado desde entonces tirando editoriales para In Puerto Rico Magazine, Imagen, Revista Lujo, entre otras, y diseñadores como David Antonio, José Raúl y Luis Antonio. Estoy súper emocionado con este nuevo reto y loco por ver a dónde me lleva este viaje. Se preguntarán por qué no me ven, y la razón es que siempre prefiero estar detrás de la cámara. Pero, aquí una foto mía para que me conozcan. Gracias por hacerme parte de este evento. Un abrazo a todos y siempre a las órdenes.
es Jennifer Hernández. Vivo en las Islas Canarias, un archipiélago español ubicado muy, muy, muy cerquitita de África, donde siempre sale el sol. Realmente las llamamos las Islas Afortunadas. En las redes sociales la gente me conoce como Yellow Jen. Yellow de amarillo y Jen por mi nombre. El color amarillo es un color con el que me identifico muchísimo. Es un color que transmite alegría, felicidad, energía, y así soy yo. Utilizo mis redes sociales para contar mis experiencias, ya sea con comida, productos de belleza, visitando lugares, estilo de vida y moda. Solo el saber que puedo ayudar a la gente contándoles mis experiencias me genera satisfacción. Ese feedback que tengo con mis seguidores en cada uno de mis posts para mí es muy importante. Cuando promuevo la moda, intento hacerlo de manera responsable. Me gusta fomentar el uso de la ropa sostenible. Creo que con los básicos que tenemos en nuestros armarios podemos hacer un look genial. Lo más importante es sentirnos cómodos con lo que llevamos puesto. Comprar de manera inteligente prendas que vayan a la moda todo el año y así nos simplificamos la vida. No podemos permitir que juzguen el valor de una persona por su ropa. Sé tú mismo y serás perfecto. Al final, la vida debería ser amarilla. Amar y ya.